Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Está Salvador y nuestra psicóloga. Vámonos con ellos. Adelante. Bueno, pues ya soy Ceci más que preparado. Fíjate bien, un tema tan importante, pero tan importante, lo que es el amor o la codependencia. ¿Cuál es la diferencia? Y para hablarnos de este tema está con nosotros nuestra licenciada en psicología y nutrición, Carla Lizárraga. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, la pregunta para todos es, ¿amas o eres codependiente? Porque hay una gran diferencia. Y en pro del amor dicen que en el amor todo se vale. Y no es así, porque muchas veces en el amor todo se vale. Y en el amor yo por ti hago todo. Y yo porque lo amo, me sacrifico. Porque lo amo, dejo que me grite. Porque lo amo o no. O todas esas frases de canciones. No puedo vivir sin él. Entonces, todas esas frases en donde yo ya como persona no soy feliz, acepté, o por mí dejo de ser mi esencia. Exacto. O en pro del amor, entonces estamos hablando ya ahí de codependencia. Entonces hay que verificar, ajá, la diferencia entre amar y codepender. ¿Qué es el amor? Digo, hasta nos oímos filosóficos, ¿no? ¿Qué es el amor? El amor es la emoción genuina, el sentimiento genuino por el bienestar del otro, en donde me importa. Por supuesto que sí. Fíjate bien, yo creo que es algo muy importante lo que acabas de mencionar, la diferencia entre el amor, como decía la canción, entre el amar y el querer. El que ama no puede pensar, todo lo da, y nos acostumbramos a esas frases, ¿verdad? Nos acostumbramos a que realmente el amor se trata de sufrir, y yo creo que no es así. Definitivamente una cosa es el amar, pero definitivamente cuando decidimos amar es para estar bien con alguien, de que va a haber tropiezos, los va a haber, pero nuestra mejor misión y lo más importante definitivamente es tener una armonía en pareja y que no provoque este tipo de situaciones de tanto estrés, de tanto sufrimiento como es la codependencia, ¿verdad? Donde creemos que realmente necesitamos a esa persona para respirar y pues, como dice la canción, nadie es el aire. Nadie es el aire de nadie, podemos vivir, podemos seguir, podemos avanzar sin la presencia de algún tercero, sin la presencia de nadie más. Puedo vivir, y ¿qué es? ¿Te amo porque te necesito o te necesito porque te amo? Entonces hay que ver la diferencia entre amar y codepender. Si yo amo, realmente puedo estar feliz aunque no sepa de ti ni controlarte. Yo puedo estar feliz en un trabajo, feliz con mis amigas, feliz con cualquier otra persona. Qué bonito. Y no necesito de estar contigo todo el tiempo. Entonces, cuando compartimos, cuando estamos juntos, disfrutamos de la esencia, disfrutamos. Estoy ya llena, completa, y me da la felicidad para estar contigo porque deseo, porque prefiero estar contigo, no porque te necesito o eres indispensable para mi vida o para el amar. Definitivamente, yo creo que nadie es indispensable, nacimos solos, podemos seguir solos, lo importante es complementarse con una pareja en un momento dado, o con tus amigos, o quien tú quieras, porque incluso la codependencia no necesariamente es de pareja, ¿no? De repente entre una amistad o familia. Codependencia de amistad, de familia, de parejas, de hijos, de trabajo, de cosas. Yo no puedo ser feliz sin el objeto, y el codepender en la pareja o codepender en las amistades es que no te veo a ti o no te trato como ser humano esencial, libre, espiritual, sino te convierto en mi objeto para mi satisfacción o mi objeto para cubrir esos huecos o esos vacíos que tengo internos y que tú vienes y me los cubres. Yo no me amo o no estoy completa y yo necesito que tú me ames para llenar esos vacíos. Entonces, por eso cuando te alejas, no puedo vivir sin ti porque no estoy llena y cubres mis necesidades. Entonces, hay que checar en qué momentos siento que no puedo vivir sin el otro o que no puedo estar sin conocer del otro, entonces ya estamos hablando de codependencia, amistad, pareja, hijos. Y de un signo de alarma además, ¿estás de acuerdo? Oye, hemos hablado de toda esta parte, pero ¿qué puedo hacer yo para contrarrestar ese sentido? Si yo soy codependiente, ¿puedo ir contigo? ¿Qué debo de hacer? Sí, bueno, es importante que si ya tenemos signos de alarma de que no soy feliz sin la persona, si siento que me muero si no está conmigo, si no soy feliz o no disfruto, si estoy enojada con esa persona y no disfruto, por ejemplo, el trabajo, la compañía de otras personas, porque todo el día estoy pensando en esa situación, entonces ya son detalles que puedo ser codependiente. Entonces es buscar ayuda terapéutica, pueden buscarnos al 33 11 12 19 74, buscar asesoría para ir descubriendo cuáles son aquellos vacíos, porque todo esto muchas veces lo aprendemos de la infancia, de los padres, de nuestra historia, en donde se veían esas historias y aprendemos muchas veces el amor romántico,
que nos enseñan que no es amar en libertad. Nuestra cultura eterna de la música es sin ti me muero, sin ti no vivo, sin ti no respiro. Eso es mentira, eso es música nada más. Ok, no se lo pongan tan a pecho. Y bueno, pues un placer tenerte con nosotros, Carlita. Tenemos mucho que aprender de ti. Ya les pasaste su teléfono, ya saben dónde encontrarla. Y nosotros mientras nos vamos con Ceci porque tiene algo muy importante para todos ustedes. Vamos para allá. Gracias, Carlita.